Está la línea CIEPAC que conecta desde Panamá hasta Guatemala y donde llega toda la energía y generación solar de estas plantas. En la actualidad tenemos instalados más de casi medio millón de paneles que equivalen a 145 megawatts de potencia pico y actualmente alimentamos entre el 8 y el 10% de energía de toda la nación en hora pico. Nos sentimos muy orgullosos también con la reducción de gases de efecto invernadero que hacemos y hacemos una gran colaboración en este punto, no solo a la nación sino que a todo el mundo, utilizando una energía renovable más limpia. La planta solar está ubicada en Nacaome, cuenta con una capacidad instalada de 146 megavatios pico. El proyecto nació en 2013, se desarrolló y se construyó en 2015, inició operaciones comerciales en junio de 2015, supliendo las necesidades de más de 300.000 hogares en la República de Honduras. El proyecto se construyó en un total de 6 meses, rompiendo récords en su momento a nivel mundial. También pues es motivo de orgullo nacional, ya que el proyecto fue construido con ingenieros nacionales, todos hondureños.